Mi gente bonita, qué gusto me da poder saludarles en este martes, ya casi mitad de semana, y vienen cambios importantes en la temperatura, así que bueno, a prepararnos, por supuesto, porque el día de hoy todavía nuestro cielo estará muy agradable, despejado completamente y las condiciones muy favorables para que lo disfrute, por supuesto, al máximo. Y al momento aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el termómetro marca 18 grados centígrados. En esta ocasión, vientos provenientes del noroeste, unos 15 kilómetros por hora, la humedad se mantiene muy baja en el 34% y la presión marcando los 1011 milibares. El día de hoy esperamos que la temperatura se eleve hasta reportar inclusive 26 grados centígrados. Ya por la noche desciende el termómetro hasta reportar 17 grados. Pero para los próximos días vienen cambios en la temperatura, así que a prepararse, porque a partir del día de mañana, miércoles, nuestro cielo comenzará a nublarse completamente. Valores mínimos de 10 grados, máxima de 20, y ya amaneciendo para el día jueves solamente en 6 grados centígrados. Temperaturas muy bajas por la mañana, ya por la tarde 17 grados. Esperamos que para este inicio de fin de semana nuestro cielo esté completamente cerrado y un alto porcentaje de probabilidad de precipitaciones en nuestra ciudad de Monterrey. Así que bueno, a manejar con mucha precaución este fin de semana. Valores mínimos de 4 y 9 grados centígrados. Las máximas se elevarán hasta reportar 18 grados. Estas condiciones predominan para el día domingo, la mínima de 9 grados, máxima de 21. Sin embargo, ya el pronóstico de precipitación no estará presente para el día domingo. Y esto, bueno, es debido al frente frío número 35 de la temporada, que a continuación lo vamos a ver en nuestro satélite, que es el que está favoreciendo estas bajas temperaturas. Ya se localiza sobre el norte y noreste de la República Mexicana, aunado a un canal de baja presión que se localiza sobre el oriente de nuestro país, y la novena tormenta invernal de la temporada, que se localiza sobre el noroeste de la República Mexicana. Ambos sistemas están provocando nubosidad, lluvias, bajas temperaturas, así también como la caída de nieve o agua nieve en zonas montañosas. Así que bueno, a prepararnos, porque continúa alejándose y acercándose al noreste de la República Mexicana, provocando estas bajas en la temperatura. Continuamos con más en Gente Regia, como tú.